Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de comenzar la Eucaristía del domingo, octavo el tiempo ordinario, lo primero es, como decimos, traer una casa y al baño y lavar las manos. Y antes de comenzar la Eucaristía, lo primero es pedir al Señor perdón por nuestra debilidades, fallos, al amor de Dios. Y ahora, en silencio, pedamos al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz al hombre que ame el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Hijo Único Jesucristo. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos que el mundo progrese según tu designio de paz para nosotros y que la Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escucharemos ahora la primera lectura del libro del Eclesiástico y veremos cómo nos dice cómo Dios prueba y separa lo bueno de lo malo y a las personas se las prueba escuchando, a ver qué dicen, bien o mal, valorarlo, probarlo. Eso unirá al final del Evangelio en que Jesús nos dirá, de lo que el corazón hay, habla la boca. Yo os invito a que cada uno de nosotros pensemos por la noche, durante el día, ¿qué hemos hablado? ¿Qué temas hemos hablado? Pues esto es lo que hay en nuestro corazón. ¿Hemos hablado de Dios, hemos hablado de los demás o solo hemos hablado de nosotros mismos, de nuestras cosas? Pensémoslo porque esta es la idea que se nos invita en la lectura de la palabra de Dios de hoy. Examinar nuestro corazón, ¿qué lo llena, el amor de Dios o el amor a nosotros mismos? Escuchemos con atención. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se agita la criba, quedan los desechos.
Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol. Así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírle hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Podemos responder. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias al Señor. Es justo. Crecerá como una palmera, se alzará como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, mi roca en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias al Señor. Esta segunda lectura nos invita a comparar lo corruptible con lo imperecedero, lo eterno, lo mortal con lo que estamos llamados a la vida eterna. Y esto gracias a Jesucristo. Todo lo que hacemos tiene un valor de eternidad y se nos invitará a trabajar, a dar nuestra vida con la esperanza de que Cristo perdona nuestros pecados y nos abre ese camino de salvación. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor,
convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Brilláis como una lumbrera en el mundo, manteniendo firme la palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús a los discípulos dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro? Al contrario, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame que te ayude a sacar la mota del ojo, si fijaste primero el tuyo? Pues no hay un árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recoge higos en las zarzas, ni se vendimia racimos en los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca cosas buenas, y el que es malo de la maldad saca cosas malas, porque de lo que rebosa en el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Realmente estoy aquí con vosotros. Pero soy sacerdote de la pastoral del Sordo de Huelva, que no es la primera vez que vengo a esta parroquia. Bueno, hemos escuchado ya la palabra de Dios hoy. Como ya sabéis, la palabra de Dios nos ilumina, nos ayuda y nos hace guiar hacia el objetivo, el encuentro del Señor. Como ya sabéis, se acerca la Cuaresma, el próximo miércoles de ceniza, una llamada a la conversión, una llamada al encuentro del Señor, pero un encuentro gozoso de volver
al buen camino. La palabra de Dios que hoy que hemos escuchado nos llama y nos invita no a juzgar a los hermanos, sino a juzgar a uno mismo y ver su propio corazón, cómo estamos. Es lo mismo que una casa. ¿Cómo está la casa? ¿Arreglada, ordenada, limpia? ¿Hay cosas que sobra o hay cosas que hace falta? En nuestro corazón, ¿cómo estamos? ¿Estamos en orden? ¿Seguimos los mandatos del Señor? ¿Amamos a los hermanos? Esta es la primera examen que nosotros hacemos a uno mismo antes que examinar a los hermanos. No juzgar. A nosotros nos encanta juzgar a los demás. ¿Y este qué? ¿Y este cómo es? No. Hacemos que examinar a uno mismo. Nos cuesta, claro. Nos duele muchas veces. Pero no nos duele juzgar al otro. Aquí el Señor nos avisa a través de su palabra de no juzgar a nadie. ¿Cómo puedes ayudar al otro si tú estás dentro, repleto de pecados, de debilidades, de fallos? Si tú estás oscuro, tú no lo ves claro, ¿cómo vas a ayudar al otro? Primero, ayudar a uno mismo, arreglar bien, corregir, entender, comprender cómo soy, para luego entender, comprender cómo es la otra persona y ayudar. Si uno mismo ama a sí mismo, puede amar al otro. ¿Os acordáis el mandato del Señor? Ama a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, y al prójimo como a uno mismo. Como a uno mismo. ¿Qué te significa? Si nosotros amamos a nosotros mismos, si no, mucho o poco, somos exigentes con nosotros mismos, si o no, entonces, solo entonces, podemos amar al otro como a uno mismo. Y aquí la palabra de Dios nos llama a todos a revisar nuestra vida, revisar a uno mismo. Tantas veces, todo el año, hemos revisado a cada uno, a los demás, cómo es, qué hace, por qué lo hace. Es muy fácil, es muy habitual, lo que se dice, la cotilla. Somos profesionales de la cotilla, los demás, pues de uno mismo, lo dudamos. Y hoy el Señor es exigente. ¿Para qué? Para que nos abrume, no, para que nos despertemos, estemos espabilados. Volver al Señor con alegría significa que aceptemos nuestras limitaciones, que aceptemos nuestra necesidad de la ayuda de Dios. Dios siempre nos da su gracia a través del sacramento, de la confesión, de la Eucaristía. ¿Para qué? Para que el corazón se sanche de amor a uno mismo, de conocer a uno mismo, de ser exigente con uno mismo y de comprender a uno mismo. Somos limitados, débiles, pero amados por Dios, perdonados por Dios. Entonces podemos comprender a los otros que son débiles, que tienen fallos, que tienen limitaciones. Igual que yo. Y podemos ser compasivos y misericordiosos con los demás hermanos. Porque Dios es Padre bueno, compasivo y misericordioso conmigo, con cada uno de vosotros. Por tanto, hermanos y hermanas, ánimos. No nos desesperemos de nuestros fallos, debilidades y pecados. Dios, su amor es infinito. Dios envió a Jesús para salvarnos a cada uno. Es comprendente perfectamente. Con este amor que Dios nos da a vosotros también, motivo
para revisar a uno mismo y después amar al otro, lo tan duro o lo demás. Pues bien, hermanos, se acerca la Cuaresma y nos invita a renovar nuestro amor a Dios, nuestro amor al prójimo como a uno mismo. Nos invita a un proceso de dejar el hombre viejo para pasar al hombre nuevo, la Pascua. Cristo resucitado, el hombre nuevo, la humanidad nueva, renovada. Por tanto, son palabras que nos consuela, nos alegra, porque Cristo ha decidido. Cristo vive. Nosotros no estamos muertos por el pecado. Cristo ha empecido. Esta confianza, esta fe que nosotros tenemos que renovar día a día y vivirla con obras de amor. No basta la fe, hay que mostrar con obras de amor. Amo a mí mismo y amo al prójimo. Y claro, lo primero es amor a Dios Padre sobre todas las cosas. Él es como la fuente del amor que nos llena como la copa. Del sidra tú llena, se llena la copa, se desborda y le da a la otra copa, se llena a otra copa. Pues gracias a la palabra de Dios que nos guía, que nos ilumina, nosotros podemos renovar nuestra fe, esperanza y amor. Por tanto, queridos hermanos, en una comunidad de hermanos cristianos, se amen unos a otros. Se perdones uno a otro y se abracen, se comprendan, porque antes nosotros comprendemos a uno mismo. Somos limitados, tenemos fallas, somos traicioneros y porque somos débiles, pecadores. Pero tranquilo, ya Dios nos ha dado perdón y el amor. Por tanto, nosotros, el corazón rebosante del amor de Dios es para dar también a otro hermano necesitado. Pues bien, ahora vamos a demostrar nuestra fe, nuestra esperanza y amor con el clero que vamos a profesar. Creo en un solo Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos en la misma fe, la misma esperanza, nosotros presentemos nuestras oraciones al Padre diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia Católica, por el Papa Francisco y los obispos, por los religiosos y religiosas, por todo el pueblo cristiano. Oremos. Escúchanos, Padre. Por las comunidades cristianas, por los protestantes, los ortodoxos, los anglicanos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes de las naciones y por todos los que tienen poder político, económico, militar. Oremos. Escúchanos, Padre.
por los países Hispanoamérica, por el progreso, la paz y el bienestar de sus ciudadanos y por su crecimiento en la fe. Sí. Oremos. Sí, escuchamos, Padre. Por todos los que aquí entre nosotros no tienen lo necesario para vivir. Oremos. Por las personas víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que llegue a todos lo más pronto posible la solución para acabar la pandemia. Sí. Que Dios aparte el miedo y nos dé serenidad y esperanza. Oremos. Y escúchanos, Padre. Por todos los difuntos, familiares y amigos. Hoy en particular por Fernando. Nada. Que reciba el premio del cielo. Reciba el premio del cielo. Por todos nosotros y por todos nuestros familiares y amigos queridos. Oremos. Y escúchanos, Padre. Unimos a esas peticiones, las que cada uno llevamos en nuestro corazón, y también especialmente pedimos por la paz en Ucrania, por todas las personas que están sufriendo ese ataque, por las víctimas, por los familiares, por todos aquellos que aquí tienen familia allí y están sufriendo también, unidos en esas circunstancias difíciles, y que pedimos que llegue la paz pronto. Oremos, escúchanos, Padre. Escucha, Padre, nuestra oración y transforma nuestros corazones con tu gracia salvadora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio. Imploramos tu misericordia para que cuanto nos concedes redunde en mérito
nuestro y nos alcance los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y la imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te cantamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tu doni con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares y los demás pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Fernando, de todos nuestros familiares y amigos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado. Y ahora nosotros, con fe y esperanza, digamos las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos mutuamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices, enhorabuena los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aquellos que estáis unidos espiritualmente a esta celebración y no podréis recibir a Jesús sacramentado, os invitamos a rezar. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya ha venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Sabéis que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos, dice el Señor. Estas formas escondidas, a ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si te mira. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto, mas tu palabra engendra fe rendida. Cuando el Hijo de Dios ha dicho creo, pues no hay verdad cual la verdad divina. Memorial de la pasión de Cristo, pan vivo que al hombre das la vida. Creyendo y confesándolo, imploro yo lo que imploraba y más. Lo veo como vio Tomás tus llagas, por su Dios te aclama el alma mía. Que siempre, Señor, en ti yo fe de que de ti viva mi alma.
de esa sangre una gotita puede todo el mundo salvar de su malicia. Jesús, a quien ahora miro oculto, cumple, Señor, lo que mi pecho ansía, que a cara descubierta te contemple. Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, nos hagas participar en tu bondad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Ha venido el padre Juanjo, que como bien sabéis es sordo, no lo parece, pero es sordo, sí, habla perfectamente, gracias a Dios, y viene normalmente para predicarnos algún encuentro de oración, preparando la Navidad, tal. Esta vez le hemos invitado a venir para mañana poder participar de la ordenación sacerdotal de Alfons, a la que muchos de vosotros participaréis también, con lo cual mañana en la Sagrada Familia a las 5 de la tarde, mejor antes a las 4 y media en la Puerta de la Natividad, para poder entrar en la zona que habrá reservada para los sordos. Los que queráis invitar, hay posibilidad de tener entradas para poder entrar y poder gozar de esa gran fiesta de la ordenación de 5 nuevos sacerdotes, entre ellos Alfons, que bien conocemos y que gracias a Dios podrá el próximo sábado la misa que normalmente a las 6:30 celebramos, por primera vez celebrará la misa en lengua de signos Alfons. Celebremos esta misa solemne, importante, y después lo celebraremos, ofreceremos unos regalos y viviremos, compartiremos esa fiesta para toda la pastoral del sordo, a la cual Juanjo ya no podrás quedar del sábado que viene, ¿no? El lunes ya se va. Y esta semana empieza la cuaresma, tiempo de conversión, signo de conversión, pero hacemos la cuaresma. Estos 40 días que preparamos nos lo muestra esta fiesta popular del carnaval, que muestra que, hey, que está ya cercana la cuaresma. Y este año, como siempre, el miércoles de ceniza, no es precepto de misa, no, pero sí podemos participar bien en la pastoral del sordo, si queréis, el miércoles por la tarde a las 8 en la Milagrosa interpretaré la misa en lengua de signos, podéis recibir la imposición de la ceniza como queráis, los que queráis, o cerca de casa participar como queráis vosotros. Es un día de penitencial que se nos invita a vivir con devoción y amor el ayuno de comer menos y la abstinencia de carne, unido también a una invitación que el Papa Francisco, ante esta situación triste de la guerra, nos ha invitado también que el miércoles de ceniza de este año sea especialmente un día de oración y de ayuno. El ayuno se invita a vivirlo a los mayores de 18 años hasta los 59.
pero con toda libertad, el que quiera vivir un poquito, ayunar comiendo menos, sí, pero también ayunar de caprichos que uno puede dejar, se puede ayunar también de televisión, de tiempos perdidos, de tantas cosas, pero especialmente vivirlo, como se nos pide, comiendo pues de una manera más austera. Y también evitando la carne, la abstinencia, que es obligatoria para los mayores de 14 años. Los viernes de cuaresma también son abstinencia de carne y ya iremos siguiendo este camino cuaresmal. Camino de conversión, y que entonces el próximo sábado celebraremos este primer domingo de cuaresma con la celebración de la misa con Mossèn Alfons, el nuevo sacerdote. Todo ponemos en manos de María, especialmente esa paz, María Reina de la Paz, y también como madre que cuide de Alfons y de los 5 nuevos sacerdotes en ese camino de su ordenación. Damos gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.